cuadra Villa Zaragoza, va a estar saliendo exactamente del cajón 6. En los lomos va a estar Flechas. Contrabar al lado izquierdo. Contrabar al lado izquierdo. ¿Cuánto está vamos? La chapa, ¿eh? Cuadra, los amigos Titi. ¿Dónde? Y en los lomos. No, o sea, aquí no apostamos. ¿Cómo anda, amigas? Fernando Román. ¿Pero Jerécuaro? Jerécuaro, Guanajuato. 300 yardas de esta mega revancha. Ahora, ¿de qué? ¿Cómo ves la jugada? ¿Cuál es tu favorita aquí? Me voy unos 200 a la Chanel. ¿A Chanel? Igual, estamos a la Chanel. ¿Pura Chanel? Le voy a quitar la raza apoyando a la Chanel. Guanajuato. Más saludos para allá, para el Carmen. Despéjenme. Salió la potranca, pero lo cabrona tomó la distancia, ganando cuartetas y rompiendo marcas. Reina en las 200, la gente lo dice. También tiene apodo como la temible, su nombre la Yeya, solo así de simple. Member y Colorado, 11 de noviembre. Ahí la compró, llaman a un pariente, era su cumpleaños, corría ya con suerte. Rieta y cortadita y rey. Corriente, muy fina la yegua, murmura la gente. Ahí le vamos, compa Chamán, y al compa Efraín Gallegos hasta Denver. Y estos son los Mendoza, ¿qué más quieren, primo? Bonito pueblito, Mendoza, Durango. Hermano, le apodan el Piti, hombre de a caballo. Pero las victorias no se ganan solas. Había que buscar a expertas personas, llegando a la tira su cuadra de ahora. Y siempre a la orden. El compa Oscarín, así lo conocen, junto con su padre, Cualín es su nombre. Carrín muy famoso, 2000 en Durango. Ahí le han tocado triunfos y fracasos, reina en las 200 en todo el estado.